Comencemos con Julián Ríos, quien tiene más detalles de estos casos. Julián. Buenas tardes, Vanessa. Pues hay bastante revuelo en las autoridades por estos dos presuntos casos de secuestro de menores que se han registrado en las afueras de Bogotá, uno en la localidad de Usme y otro aquí en la población de Soacha, Cundinamarca. A esta hora, la mamá y la abuela de este pequeño de 6 meses que habría sido raptado por una desconocida se encuentran aquí dando declaraciones a las autoridades que están cruzando información, cruzando videos para poder dar con la pista de una mujer desconocida que al parecer fue la que se llevó al niño y que quedó grabada en varios videos de cámaras de seguridad y se ve desesperadamente cómo intenta huir del lugar. También se está investigando el otro caso que se registró en Usme del secuestro de una presunta joven también que se habría llevado a una menor de edad. Estos son los dos casos que se presentaron en las últimas horas en Bogotá. Ay, señor, bendito, ¿por qué Dios me ha hecho tanto? Yo sufrí más con un bebecito, con un defenso que me puede defender. Ella es María Adelina Moreno, la abuela del bebé Ángel Smith Ortega, de 6 meses, que fue raptado por una mujer desconocida en Soacha, Cundinamarca. Me llegó allá y me cerró la puerta. Me cerró la puerta y me dijo, no grite, no, nada, porque la mato. Yo no le voy a hacer nada a usted ni a su bebé. ¿Y qué quería? Y entonces yo le dije, y me dijo, no, es que yo tengo es un problema con Catalina que me robó mi marido y me pegó y me hizo perder mi bebé. Así explicó cómo le arrebataron al pequeño de los brazos. Cuando vi que no, entonces yo salí, no podía ni gritar, no podía nacer, yo corrí porque estaba abajo y después di la vuelta por allá, casi estoy abajo y nada, yo corrí aquí. El caso se registró en el interior de esta vivienda del barrio Paseo Real, en este municipio cercano a Bogotá. Según la madre del pequeño, la mujer que raptó al bebé había llegado hace 3 días al barrio. La presunta secuestradora ayer quedó grabada en varias cámaras de seguridad momentos después de raptar al pequeño. En ellas se ve corriendo al parecer desesperadamente tratando de huir del lugar. Noticias Caracol estableció que se había hospedado la noche anterior en este hotel del sector de Soacha. Tipo 7:35 de la noche, vino y venía triste, venía llorando que porque tenía la muerte de un bebé reciente y que estaba, el comentario de ella fue que estaba esperando las cenizas del niño porque lo habían cremado. La policía de Cundinamarca ha hecho un seguimiento estricto desde la misma hora en que fue raptado el bebé y ofreció una recompensa de 20 millones de pesos. La Policía Nacional diseña un grupo de trabajo entre Policía Judicial, Inteligencia y Gaula con el único fin de poder rescatar lo más pronto posible este menor de edad y poder poner en buen recaudo de autoridad judicial a la persona que causó este lamentable hecho. Las autoridades también investigan el presunto secuestro de una menor de edad en la localidad de Usme el pasado 1 de diciembre. Llegaron, preguntaron por mí y pues como yo no estaba, entonces se llevaron a la niña. Lo más extraño es que según la niñera, los sujetos le dejaron un número telefónico para que se comunicaran con ellos y le advirtieron que luego de entregarles el dinero devolverían a la pequeña, pero ese dato lo entregó la mujer al Gaula después del robo. La policía no solo interroga a la niñera, sino también a algunos familiares cercanos. La policía y la fiscalía insisten en los llamados de atención y en las recomendaciones a los ciudadanos para que estén muy atentos de sus niños. Desde la población de Soacha, Cundinamarca, Julián Río, Noticias Caracol.